La Asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol ratificó los acuerdos que ya había tomado la Liga MX sobre el ascenso. Se acabó la temporada y se decidió que no habrá ascensos y descensos en la primera división por las siguientes 6 temporadas. En un equipo plagado de estrellas como Tigres, es difícil quedarse con uno como favorito. Jorge Torrenilo, defensor felino, se decidió por Edu Vargas antes que por Guiñac como su jugador preferido del plantel. En la I-Liga MX, Santos Laguna sacó todo su poder y goleó 6-0 a Puebla para colocarse entre los primeros lugares del torneo del fútbol virtual del fútbol mexicano. Una gran actuación de Eduardo Aguirre con el control remoto para llevar a una victoria más a los laguneros. Después de que el gobierno de Holanda decidiera suspender cualquier evento masivo hasta septiembre de este año, la Eredivisie decretó el final de la temporada 2019-2020, que no tendrá ningún equipo como campeón de la misma, tampoco habrá descenso, y los 5 primeros clubes de la tabla clasificaron a los torneos de UEFA para el certamen siguiente.